Hola Growers, mi nombre es Rodri, bienvenidos a este video y como ya pudieron ver en el título, hoy les vamos a estar contando un poco sobre cómo armar un road trip por la costa este de Australia y les voy a dar al final algunos tips a tener en cuenta a la hora de armar el road trip. Antes de empezar con los lugares, tengan en cuenta que la costa este es muy larga, tiene aproximadamente unos 2.500 kilómetros. Nosotros empezamos desde Gold Coast, tengan en cuenta eso. Pero hay muchísimos lugares para conocer, así que la idea de este video es resumirles los lugares claves que no pueden faltar en el road trip. Pero bueno, si después creen que faltaron lugares importantes, déjenlos acá en los comentarios, así los compartimos después. Como les comenté recién, nuestro viaje empezó en Gold Coast y como primer destino elegimos Fraser Island. Fraser Island es la isla de arena más grande del mundo y vale muchísimo la pena que vayan y que lo conozcan si pueden. No es tan fácil porque primero que todo, para recorrerla van a necesitar una 4x4 obligatoriamente. No duden en esto, no traten de ir con autos que no sean 4x4 porque la van a pasar muy mal. Nuestros amigos vinieron en una CRV y la verdad que se quedaron todo el tiempo, los tuvimos que estar rescatando. En un momento se quedaron muy cerca del mar y la marea subía. La verdad que en esto no duden y realmente si no tienen 4x4 no intenten cruzar porque no van a poder y va a ser muy riesgoso. Si no tienen 4x4 traten de reservar un tour porque vale mucho la pena conocer. Sé que hay tours de todo el día o tours de 2 días y los van a llevar a los lugares más lindos de la isla, por supuesto. Si tienen 4x4 van a necesitar 3 cosas para poder cruzar a la isla. Una es el permiso para circular dentro de la isla. Después van a necesitar el permiso para acampar, que son unos $20 por persona aproximadamente. Y después van a tener que pagar el ferry. El ferry es por auto y si son muchos en un auto mejor, se les va a hacer más económico, también se saca online. Y les recomendamos que se queden al menos unas 2 noches para poder disfrutar bien la isla. En la isla van a poder ver desde barcos que naufragaron, van a poder ver ballenas, van a poder ver tiburones, dingos. La verdad que hay mucha biodiversidad en la isla y nada, les va a encantar. Una vez que terminamos de recorrer Fraser, seguimos hacia nuestro próximo destino, que era Mackay. Es un lugar famoso por sus fotos del amanecer con los canguros. Yo les recomendaría que si están con poco tiempo se salten en este lugar porque la verdad que dejó bastante que desear. No es así un lugar que nos súper impresionó. De hecho, cuando nosotros fuimos no había ni siquiera ni un canguro. Sí tuvimos unos amigos que el día anterior pudieron verlos en el amanecer, pero solamente había 2 canguritos en la playa. Si tienen mucho tiempo es un lindo lugar para bajarse a ver un amanecer, pero no gastaría más que una mañana en este lugar y seguiría viaje a la parte que más le va a gustar probablemente del road trip, que es Early Beach. Early Beach es nuestro próximo destino y es un lugar que los va a flipar, como dicen en España. Yo estoy flipando ahora mismo. Early Beach tiene varias actividades para realizar, de las cuales hay 2 que son las más famosas, que son Whitsunday y paracaidismo. Si no le tienen mucho miedo a las alturas, les súper recomiendo que hagan el paracaidismo. Es el lugar perfecto para sacarse ya eso de encima y tildarlo en su bucket list. Yo hace muchísimos años que lo quería hacer y la verdad que nunca había tenido la oportunidad, ni el tiempo, ni el dinero, y por primera vez lo podía hacer, así que no lo dudé y fuimos todos a hacerlo y fue algo increíble. Tenemos un video sobre esto, que se lo dejamos acá arriba por si quieren ver toda la experiencia, pero es algo súper recomendable para que lo hagan. Los precios rondan desde $300 a unos $550, dependiendo si quieren hacer la experiencia con o sin video, que yo les recomiendo que paguen el video porque vale la pena después poder ver cómo fue todo. Una experiencia súper importante de hacer si se animan. Pero el tour que no pueden dejar de hacer si están en Early Beach es Whitsunday. Whitsunday es todo el conjunto de islas que se encuentra ahí en Early Beach y es un lugar paradisíaco increíble. Es una mezcla de sudeste asiático, con Caribe, con las playas de Australia. Es la verdad que un lugar muy único. Dato curioso, ahí se filmó una escena de Piratas del Caribe. Welcome to the Caribbean, lad. Así que se podrán imaginar lo que es el lugar. Nosotros el tour lo hicimos con una empresa que se llama Ocean Rafting, que te llevan durante todo el día. Es un tour de aproximadamente unas 8 horas. Y te llevan a 2 spots distintos a hacer snorkel y después te llevan a esta playa donde se filmó Piratas del Caribe, que se llama Whitehaven. Probablemente lo hayan visto en Instagram o en YouTube porque es un lugar muy famoso y realmente vale la pena muchísimo ir. Una vez que se terminó nuestra aventura un poco por Early Beach, seguimos con otro lugar que no le teníamos mucha fe, que se llama Bowen, y les digo que realmente superó nuestras expectativas. Fue una playita que decidimos dedicarle un día y fue realmente muy lindo. La playa es muy tranquila, poca gente, nos quedamos todo el día ahí, pueden hacer snorkel y lo que más les recomiendo es al atardecer subir un poquito la montaña y las piedras y poder ver el atardecer ahí con tus amigos. La verdad que fue una experiencia muy linda, fue increíble,
muy relajante y nada, se lo súper recomiendo que lo puedan hacer. No les va a tomar más que un día nomás estar ahí y pueden o dormir ahí o dormir en el próximo destino, que es el que vamos a hablar ahora, que es Magnetic Island. Magnetic Island es una isla que está al frente de la ciudad de Townsville. Esto quiere decir que para poder llegar van a tener que tomar nuevamente un ferry. Y nosotros les recomendamos que hagan por lo menos 2 días para poder tener tiempo de recorrer la isla tranquilos. Si no tienen mucho tiempo, con un día también la pueden recorrer. Dato curioso de Magnetic Island es que es el lugar con más densidad de koalas por metro cuadrado en Australia. Esto quiere decir que los van a poder ver en los árboles muy fácilmente. Hay una caminata que se llama The Fort, que es la caminata que te lleva a los fuertes que están ahí desde la Segunda Guerra Mundial. Y en esta caminata van a poder observar a los koalas. Y muy atento, porque la forma de encontrarlos es ir viendo en el piso. La gente va a dejar ramitas o palitos apuntando donde ellos estén. Pero una vez que los vean, van a ver que los van a tener súper a mano, súper cerca, y los van a poder disfrutar mucho. Una vez que lleguen bien arriba de la caminata, van a poder encontrarse con los fuertes de la Segunda Guerra Mundial. Son básicamente miradores donde pueden apreciar de bien desde arriba toda la isla. Y nada, se ve, la verdad que se ve muy lindo. Son paisajes increíbles y vale mucho la pena hacer la caminata. Otra cosa que pueden hacer en Magnetic Island es ir a Jervis Bay. Es un lugar sobre la costa donde van a poder encontrar los wallabies de rocas. Les van a poder inclusive dar de comer desde su propia mano. Son muy confianzudos, o de que están muy adiestrados. Y nada, vale la pena ir ahí un atardecer a pasar a verlos. Y por último, algo que yo les recomiendo que hicimos con mi grupo de amigos fue ir a Hawkins Point. Hawkins Point es un mirador que es una caminatita de 15 a 20 minutos y van a tener una vista increíble y ver el atardecer ahí, la verdad que también vale mucho la pena. Está bueno para llevarse algo para comer, si sos argentino como yo, un mate, y si no, bueno, algo para picar y quedarte con tus amigos charlando hasta que baje el sol y ya volver abajo a los autos y bueno, volver al hostel o en caso que se vayan en ferry, al ferry. Después de 2 días increíbles en Magnetic, volvimos con el ferry hacia Townsville y esa noche partimos para lo que es la última parte del viaje, que le llaman The Great Green Way. The Great Green Way es el trayecto que hay entre Townsville y Cairns. Son más o menos unas 4 horas y media de auto, pero dentro de esas 4 horas y media hay muchísimas cosas para hacer. Hay unos 12 parques nacionales, un montón de cascadas y bueno, llegando a Cairns ya se puede ir a recorrer la barrera de coral y muchas otras cosas. Nosotros lo que hicimos fue salir de Townsville y parar en un parque nacional que se llama Horum Falls. Había un camping ahí y muy cerquita del camping estaban estas cascadas que fueron muy lindas. Pudimos recorrer el río y después subir a un mirador para poder ver las cascadas desde un poquito más arriba. Son unas cascadas muy lindas. Pero las que no les pueden faltar de hacer son dos que están un poco más cercano a Cairns, que son una Mila Mila Falls, una cascada muy linda, un estilo un poco de Bali. Y después tenemos Wallaman Falls. Wallaman Falls es la que tienen que ir sí o sí. Wallaman Falls es la cascada más alta de Australia, tiene 268 metros de altura. Y tienen un mirador para verla desde arriba. Y también pueden hacer una caminata que son unos 2 kilómetros más o menos de bajada para llegar al pie de la cascada y ahí realmente poder apreciar el tamaño de la cascada. Se lo súper recomiendo, no dejen de bajar. Es un poco exigido y es cansador, pero súper vale la pena hacerlo. Es un buen lugar para tener unas buenas fotos de recuerdo con la cascada, así que no lo dejen de hacer. Habiendo ya pasado por las cascadas y llegando a Cairns, lo que hicimos fue seguir de largo y pasar inclusive por Douglas y llegar hasta el Daintree Forest. Daintree Forest es uno de los lugares más increíbles en los que he estado. Es el bosque más antiguo de la Tierra. Para poder llegar al Daintree Forest, lo que van a tener que hacer es tomarse un ferry que los va a hacer cruzar un río. Y una vez que cruzan el río, pueden recorrer todo el Daintree Forest, que son más o menos unos 60 kilómetros, si mal no recuerdo. Para recorrerlo van a necesitar sí o sí de un auto o de un tour, porque nada, como les digo, tiene 60 kilómetros de largo, así que caminando es imposible. Pero bueno, teniendo el auto van a poder llegar todo hasta arriba, hasta Cape Tribulation, que también recomiendan tener 4x4 para poder llegar, porque en un momento ya se pone camino de tierra y si hay lluvia se hace barro, así que tengan cuidado con eso. Pero es un lugar realmente paradisíaco y es el lugar perfecto si quieren ver cocodrilos. En la entrada del Daintree Forest está el Daintree River, que al costado, antes de cruzar, van a poder encontrarse con unos locales de turismo que ofrecen el tour por el río para ver los cocodrilos, y no es nada caro, cuesta unos $30 por persona y es un tour aproximadamente de 1 hora.
El tour que hicimos nosotros fue con Solar Whispers. Es un barquito eléctrico a energía solar, así que no hace ni siquiera ruido y está bueno porque estás más conectado un poco con la naturaleza sin el ruido de una lancha o un motor ahí molestando. Y bueno, ellos ya saben dónde están los cocodrilos, los van a llevar a verlos. Hay cocodrilos desde 50 centímetros y vimos hasta uno de 4 metros y medio. Son enormes y nada, está bueno para poder verlos. Inclusive también vimos víboras. Así que ese se los súper recomiendo que lo hagan. Es barato y está muy bueno. Habiendo terminado Daintree Forest, ya volvimos acá a Cairns, donde nos quedan muchas actividades por realizar que todavía no hemos hecho, por eso es que no les termino de contar todo sobre Cairns. Pero para terminar, recomendarles lo que fuimos viendo en internet y cosas que creemos que no pueden faltar si están en Cairns, es de visitar, obviamente, la barrera de coral. Dicen que es algo increíble, se puede hacer el tour tanto en avioneta como en barco. En barco pueden ir a hacer snorkel o pueden hacer el buceo si es que tienen su open water hecho o lo quieren hacer acá. Creo que es uno de los lugares más impresionantes para hacerlo. Y después tenemos un par de lugares más para recorrer, que son Green Island, es una isla muy chiquita que nos recomendaron para ir a pasar el día. Y después Fitzroy Island, en esa pueden quedarse a dormir si quieren en el camping. Es un poco difícil porque tenés que llevar todo a mano, no puedes cruzar con el auto, entonces la gente usualmente va por el día, pero nos lo han recomendado muchísimo. Así que bueno, con esto ya terminamos lo que son los lugares para recorrer en la costa este. Y por último, les dejo un par de tips para que tengan en cuenta. Primero que todo, les recomiendo mucho que con anticipación reserven los campings, porque generalmente cuando lo querés hacer en el día ya no hay lugar. Australia es un lugar donde muchísima gente está constantemente viajando en sus vans, con sus trailers, con sus camionetas, y por lo general los campings siempre están ocupados a no ser que sean muy alejados. Así que les súper recomiendo que tengan claro dónde quedarse. Para nosotros fue a veces un poco de problema esto, estar buscando camping a último momento y no encontrar, así que nada, les recomiendo que lo saquen con tiempo. Tip número 2 y algo muy bueno: si llegan a ir en más de un auto, les recomiendo que se compren unos walkie-talkies. Compramos uno en Kmart que nos costaron unos $60, que los pagamos entre todos, y este nos sirvió un montón porque hay veces que en la ruta no hay señal y no hay nada mejor que poder ir comunicándose por si uno se queda muy atrás o si se pierde. Nada, tener el walkie-talkie para ir hablando entre los autos. Y la verdad que también se hace muy divertido porque obviamente que te vas divirtiendo charlando uno con el otro auto y bueno, nada, vale la pena, es barato y se los recomiendo que lo hagan. Tip número 3. Si quieren tener la mejor cobertura, les recomiendo que usen Telstra. Fue de todos los que fuimos, los que tenían Telstra fueron los que tuvieron señal la mayor parte del tiempo. Si van solos en un auto o si van con alguien más nomás, les recomiendo que uno de los que vaya tenga Telstra porque va a ser la mejor en cuanto a señal. Tip número 4. Si van a ir en modo camping, hay dos cosas que tienen que saber. Una, les recomiendo una carpa fácil de armar. Nuestros amigos tenían una carpa que se levantaba y se autoarmaba rápido. Cuesta buenísimo porque si están cambiando todos los días de camping, imagínense esas que son con los palitos, estar desarmando y armando cada vez que llegan a un lugar. Es mucho tiempo y un poco tedioso, así que les recomiendo que tengan una que se arme rápido. Y vayan preparados para los campings con anafe, porque en la mayoría de los campings no se puede hacer fuego, así que nada, tengan súper claro eso, que está bueno llevar el anafe con su ollita y agua, porque prender fuego en los campings el 90% de las veces no era posible. Así que nada, llévense eso. Tip número 5: durante la mayoría del viaje vas a tener muchos lugares para hacer snorkel, así que te súper recomiendo que tengas tu equipo de snorkel. Si no, lo vas a tener que estar alquilando o comprando ahí en la mitad del viaje. Y te vas a comprar uno incómodo, no se encuentran, así que te recomiendo que tengas tu propio equipo de snorkel. Lo vas a poder usar en Early Beach, lo vas a poder usar en Magnetic Island, lo vas a poder usar en Cairns, lo vas a poder usar en muchos lugares, así que te recomiendo que lo tengas. Y último tip para que tengan en cuenta relacionado al auto: les recomiendo que antes de salir de viaje lo controlen bien, le hagan el service, se fijen que esté todo en orden. Yo hice eso y por suerte me pude dar cuenta que, por ejemplo, uno de los frenos de mi auto de atrás estaba perdiendo aceite líquido de freno, lo pude cambiar con tiempo y me fui tranquilo porque es un viaje de muchísimos kilómetros. Imagínate que te enterás a mitad del viaje que le tenés que hacer el service o que algo no te funciona. A veces pasas por lugares que son rutas muy largas y si te llega a quedar el auto en el medio de nada y va a ser todo un problema, así que te recomiendo que antes de salir del viaje controles bien el auto, que todo funcione bien y que estés listo para viajar, así te vas tranquilo y puedas disfrutarlo. Y bueno, llegando a la última parte de este video, esto no es tanto un tip, es más una información para que tengan una idea de cuánto les va a costar el viaje. Esto va a depender obviamente muchísimo de cómo viajan, si van en camping o van en hotel o van en hostel o van en una camioneta o van en una van.
Todo eso va a depender muchísimo. Pero para que se den una idea, yo fui en una Pathfinder del 99, una camioneta V6, o sea que consume mucha gasolina. Hicimos el paracaidismo, que fueron como unos $500, tours y comida y camping, y más o menos gastamos entre $2,200 a $2,500. Con todo incluido, como le digo, con la gasolina, con los campings, con la comida, con todo. Es más o menos un gasto promedio que todo el mundo hace. Obviamente todo eso va a variar dependiendo si se quedan todas las noches en hostel, por ahí sea un poquito más caro. Si hacen solo camping, por ahí sea un poquito más barato. Nosotros fue una combinación de los dos. Pero bueno, para que se puedan hacer una idea, de todo ese gasto, lo que fue de gasolina, en mi auto fueron más o menos unos $700 australianos, solamente de gasolina. Así que bueno, esos fueron los datos, los tips. Si creen que faltó algo importante o algún lugar que conocieron y les gustó mucho, recuerden dejarlo en los comentarios. Así lo podemos por ahí agregar en otro video. Y bueno, espero verlos más adelante. Y no dejen de hacer el viaje de la costa este, porque es increíble y la van a pasar muy, pero muy bien. Así que nos vemos en el próximo video.